Bienvenidas a mi canal. Hoy les traigo un nuevo video. Como ustedes pueden ver, es algo un poquito diferente. Este va a ser nuestro primer mukbang. Ella es Steph, yo creo que muchas de ustedes ya la conocen. Steph, a ver, ¿cuáles son esas sopas que están ahí? Este es el que fue más popular y con este no seco, este sí se usa caldo. Este es dos veces más enchiloso que los primeros. Eso es un diferente tipo, no tan enchilosos, pero más o menos, y es sabor curry. Y esos son unos diferentes nudos que son black bean noodles. ¿Eso es de curry? Este es de black bean, o sea, de frijoles negros. Yeah. El rojo, el primero, es bien enchiloso. Yeah. El que sigue, el negro, es no tanto. Este llegó primero que este. Como ustedes pueden ver, ya tenemos aquí una cazuela, una olla con agua y hielo, y ahorita ya lo va a hacer. ¿Cuántas sopas vas a hacer? Dos. ¿Cuánto cuesta cada paquete? $7. $7. ¿Dónde lo compraste? H-Mart. Lo vas a comprar ¿Por línea? Por línea en un website. Ok, para la gente que vive aquí en el condado de Orange, ¿la tienda se llama cómo? Ya está bien. Ok. ¿Cómo se llama la tienda? Se llama H-Mart. H-Mart. Y okay. Tiene en línea, se llama Yummy Bazaar. ¿Y tiene cuántos paquetitos este? Cinco paquetes. Estos no lo venden en las tiendas regulares, así es de que lo pueden encargar por línea. Ok, entonces vamos a empezar, ¿ok? ¿Este es seco o tiene caldo, juguito? Este es seco. Bueno, aquí la experta de ramen, como ella es una experta, ella me dijo que primero me estuviera aplicando chapstick y primero voy a estar utilizando este de Melt, porque dice que si me aplico en los labios el chapstick este, ya no voy a enchilar. Bueno, pues vamos a ver. La verdad es mi primera vez que yo estoy probando o que voy a probar este ramen, así de que vamos a ver qué onda. Ok, a ver, Stephanie, ¿qué hiciste? No nos dijiste. Nomás puse los paquetes de ramen adentro. ¿Le subimos un poquito más al hombre, no? No, porque después se escucha. Ah, es ok. Que ellos escuchen que estamos cocinando. Oh, quiero que sepan que yo también tengo aquí unos camaroncitos porque yo amo los camarones. Son bastantitos y la verdad que están un super size, como que jumbo. Me encantan. A ella no le gustan tanto los camarones. ¿Qué vas a ponerle tú después de la sopa? ¿Con qué vas a acompañarlo? Con esa carne que es de puerco, y eso normalmente se usa cuando hacen como comida que es japonesa. Hoy lo dijimos. Korean barbecue. El Korean barbecue. ¿Y la sopa qué es? Coreana. Y también tengo aquí un bowl lleno de zacate, porque a mí me encanta el zacate, entonces, digo, la lechuga. Entonces, este es para mí, ella tiene eso, y por supuesto tengo mi agua, porque no me quieren enchilar, tiene poquititos hielos, y lo voy a estar agregando limoncito. Déjenme mover este bol para acá. No veo tijeras. Te pones el cuchillo. ¿Ah? Te pones el cuchillo. ¿Mm? Te pones a cargar en este. Y te pones el cuchillo. Voy a estar poniéndole un poquito de limón aquí, unas gotitas. Sin que se pase la semilla. Limoncito también. ¿Cómo? Ok, eso es para todo. Bueno, voy a comer sacate mientras está la sopa porque tengo hambre. What are you doing? Okay. Mario. Okay, yeah. ¿Te aplacas o te vas? Me aplaco. Les quiero comentar y compartir mi nuevo descubrimiento del 2018 y son estas hermosísimas uñas que compré en el Dollar Tree, por supuesto, por $1. Son estas, miren qué natural se ven. Al menos a mí me encantan, están súper preciosas. Se ven como las que hacen en los lugares que hacen uñas y por $1, o sea, hello, me voy a volver fanática de estas. Antes estaba buscando yo las que vendían en Dyson, pero últimamente ya no las tienen. Ay, Dios mío, aquí la cocinera ya anda haciendo la sopa y yo aquí hablando. ¿Qué cocinera, qué andas haciendo ahora? Estoy quitando el agua porque esto es una sopa seca. Ella escurrió la sopa y aquí puso solamente los nudos en esta pequeña ollita. Está bonita, vas a quemar ahorita con la olla. Voy a tener que agarrar toallitas. A ver, ¿qué es eso tan rojo? The sauce. ¿O la salsa? La salsa. ¿Eso es lo que esa es el que enchila. Esto pasa. Ahí está
claro, de frío. ¿Ya? Oh, así es como queda. Ay, qué perro. ¿Y eso qué es? Salitas. Sesame seed en algas. ¿Mande, quieres? El mismo. Pero no va a salir en la cámara. Papi, no te voy a sacar. ¡Ey! ¿Por qué es mi nombre? Don't say that. Okay, okay. Cut it out of the video. Hijo. That's just gay. Te dije hijo, papi, te dije, no te dije Mario. Dime hijo. Ok, hijo. Mi hijo. Bueno, no sé si sale de la cámara porque se ve bonito, ¿ok? Allá. ¿Quieres que agarre mi mano y la seña a este camarero? ¿Para qué? No, I see it. Ok, ¿te sirvo? Uh-huh. A ver, ya me va a servir. Yo tengo mis palitos, pero soy muy mala para comerlos. ¿Y saben qué? Yo hago como que trampa, no los despego. Pero bueno. Como estamos aquí en público, seguramente voy a utilizar un tenedor. Y yo que traje mi cuchara para el caldo. Ok, así es esta sopa, la mía. Ándele pues, por perrucha. Ok, un poquito dura, ¿sí es? ¿Un poquito dura? ¿O así la cocinas? Es los noodles. Depende, los, oh, wow. Los noodles son deliciosos. Huele spicy. Y sí tiene un ligerito olor, aroma, como se diga, como algas. Esta cosita, a ver, estas cositas son las algas. A ver, déjalo, pruebo así, ¿no? Sí sabe como a... Sí sabe como a camarón, pero sí está bien hechosa. A ver, yo quiero mis camarones. Voy a poner otra pan porque aquí voy a poner otra cazuela. ¿Quieres tratarlos juntos o juntas? A ver. Hasta ahorita, como probé nomás bien poquito, es un enchiloso que a mí me gusta, como tolerable para mí. ¿Come más? Espérate. No. ¿Come más? Ok. Pero quiero camaroncitos yo, pero... Ahí está, ¿cómo estaba? Está bien buena. Está bien enchilosísima, pero está como es enchiloso, es que quizás estás comiendo y como que quieres comer más. Yo creo que sí, pero sí está bien buena. ¿No está enchiloso para ti? ¿Quieres lechuga? Como hizo ella la sopa, o los noodles, fue que no los cocinó como que tanto, y están como que poquito, no crudos, pero están firmes, duritos, y están súper, súper deliciosos, están bien, bien buenos. Uy. Estoy bien enchilada, pero está bien bueno. Yo todavía tengo aquí porque estoy esperando que se me baje lo enchilado, lo picoso. Yo tomé agua. Papi, vente. ¿Quieres sopa? ¿A ver, enséñalo? ¿Ya? Así está el camarón. Gigantísimo. Esa cosa está al revés. La estufa.
¿Pero sí sirve así? Para controlarlo así. Pero esta caliente, ¿no se quema la mesa? Me está diciendo mi esposo esto controlado, que ¿no? Esta estufa es de él. Me está diciendo que está volteada. Nosotros la pusimos volteada. Esta cosa, a ver, déjame ver cosa para que ustedes vean. Esta cosa que está así, dice supuestamente que era así. ¿Va a dar de vuelta? No. Está bien caliente. Okay. Así déjale ya. Bueno, papi, viene tarde a decirnos. Paren. Ella va a hacer un poquito de carne y yo voy a poner mis camarones. ¿Tienes un camarón? No, no sé. Siento que voy a querer mis camarones. ¿Qué más? ¿Buena? ¿Verdad? ¿Está muy buena? ¿Sabe como a bacon? ¿Verdad? Está muy buena. Ah, sí, sí. Ay, mis camarones me encantaron. ¿Más? Voy a hacer más. A mí me encantan los camarones. En esta semana yo creo que he comido... ¿Qué estamos ahora? Martes. La semana pasada comí como 4 veces en la semana y ahora van 2 veces en la semana. Creo que me serví como 6 camarones. Ahora me separé de la forma, chiquito. Yo voy a poner esto. Voy a poner aquí. Un poquito de carne. Súper, súper buenísimo. Díganme quién de ustedes ya ha probado esta sopa, aunque no hagan videos. Díganme quién de ustedes ya la ha probado, les gustaron, no les gustaron. A mí me gusta la típica sopa de vaso, pero muy de vez en cuando. Pero esta sabe súper diferente. Está bien buena. Están los nudos poquito firmes, duros, pero están bien buenos. Estoy bien encantada con los nudos. Está buenísima. Siento que me está bajando como poquito el enchilado. Me está costando un poquito de trabajo terminarme la sopa porque está bien chilosa. O sea, a mí me encanta el chile, pero siento que está... ¿Hay una más chilosa que esa? Oh my god. 4, este son los 2. Más chilosa no puedo yo. ¿Tú puedes? Fría, oh my god.
bien pronto que se ven los tiburones. Siento que agarraron un sabor tan rico. Oh, ay, no, no, aquí. También regálame agua poquita, aquí, por mí, por favor. Ya está, así. Un recomendacito. Aquí. No es nada. Estos, dice que hicieron fríos y no te gustan ya fríos, pero... A mí me gusta, los sabores están muy fácil. ¿Qué te pareció? Ay. Bueno, pues yo también ya creo que di las últimas. Lo estoy comiendo delicioso. No, estoy chulada, estoy chulada. Chavas, esto fue todo por el día de hoy. Ojalá y que les haya gustado mucho este video. Y próximamente estaremos haciendo más videos así como este. Pero déjenme aquí abajito en los comentarios si les gustó este video. Y si les gustó, no se olviden dejarme su like, compartir este o cualquier video de aquí de mi canal. Y nos vemos en la próxima con un nuevo video. Las quiero mucho y les mando besos. Bye.